lucha por la familia, bueno, y no solamente por la familia, porque también quería patos y pollos, y luego de eso los vende, bueno. Además anima eventos, bodas, quinceañeras, divorcios, matrimonios, de todo un poco. Hoy nos viene a demostrar que las mujeres son capaces de realizar cualquier tipo de tarea. Bueno, eso lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero démosle la bienvenida, por favor, Mildred Mora, bienvenida. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Ya lo dice. Hola, claro que sí. Muy buenas noches, mi querido público, la cuento por ti. Aquí estoy, por supuesto, muy complacida, muy orgullosamente representando un sector rural de la provincia del Guaya. ¿Cómo no? Claro que sí, acá en todo Santa Lucía. ¿Dónde está mi gente de Santa Lucía? Gracias, Ronald, por habernos acompañado en todos estos programas. Disculpen. Le agradecemos, Ronald. Pasa la chaqueta. Okay, venga, acompáñame. Vamos, quiero que me cuentes a Richard lo que vas a hacer esta noche. Bueno, don Richard, dejando a un lado, de repente mis conocimientos, he traído para usted, la habilidad de fuerza. ¿En qué sentido? De resistencia. Mi habilidad consiste en que en una posición de más o menos así, en cuatro, en esta forma, voy a resistir no uno, no dos, no tres, sino cuatro quintales sobre mi espalda, por un tiempo de 2 minutos. ¿Qué pasa? Que cada quintal se preguntarán cuánto pesa. Cada quintal pesa 108 libras, 50 kilos. Sumados a los cuatro quintales, estamos hablando de casi 500 libras, 440, si no me equivoco. Espero les agrade mi habilidad. Esta es una de mis habilidades. Se la vendo a don Richard. Espero les agrade. ¿Qué le puede decir? Mucho. Cuatro sacos de harina en su espalda en tiempo de 2 minutos. Esa es la habilidad que ella nos viene a demostrar. Yo voy a apostar por su habilidad. ¡Opa! De demostrarnos aquí. ¡Claro! $150. ¡$150! Tranquila, no diga nada. Jack. Las mujeres podemos hacer lo que sea. Y no necesitamos un hombre al lado para salir adelante. Así que mucho éxito. Apuesto por ti. $180. $180, $330, vamos. Se está asemejando al peso que cargará esta noche. Yo tengo para ti, o tenía para ti, $120, pero te voy a hacer una contraoferta. ¡Upa! Depende de ti si la aceptas. Tú vas a hacer 4 sacos. En 2 minutos, 4 quintales en 2 minutos, ¿verdad? Yo te propongo que durante 1 minuto tengas los 4 quintales. Y yo duplico la oferta de 120 a 240 si el segundo minuto tú mantienes 5 quintales. Me arriesgo por mi hijo más que todo. Porque sé que será un reto hoy día para mí, yo sé que me voy con ese billete. Ya, muchas gracias, sí lo acepto. Entonces, yo puesto por ti $240. $570 el gran total en esta noche. Vamos entonces, te pones en la posición, decías, ¿qué posición era? Vamos con la primera parte, atentos, el jugador, vamos a arrancar. En 3, 2, 1, apuesto. Por ti. No corre tiempo hasta que estén los 4 sacos. Ok. Así que sí, está bien. Se está saco. Mire, entre dos no pueden hacerlo. Ella aguantando hasta el momento. Sí. Está muy bien. ¿Está cómoda? Sí. Está bien. Pero ha soportado más pesos, ¿o no? En este momento van 3 quintales. Ahora sí, comienza el tiempo. ¡Arranca! Se puede caer. Deberá
tratar de mantener con el mejor con este peso. Hasta el momento está corriendo el tiempo, amiga Mildred. El tiempo interesante prueba la que ella pide, por favor, al público. Mucha locura. Está corriendo el tiempo, le quedan 30 segundos, claro, son 5 quintales de todas maneras. Lo está soportando con fuerza de rodillas, brazos y obviamente la fuerza de la espalda. Quedan 20 segundos, lo hace por su hijo. Esta es una habilidad de esas que se demora. Claro. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Valió la pena? No sé cómo quede complacido. Oye, tienes $570. Anda, abraza a tu hijo. Anda, dile, lo hice por ti. Gracias, igual. Dale, por favor, excelente. Una habilidad algo pesada, diría yo. Sin embargo, la ha cumplido correctamente. 5 quintales en la espalda. Algo como que no te recomiendo que lo intentes para ver si tú también tienes esa habilidad. Que lo hagan ellos, que pueden. Señoras y señores, continuamos. Esto es Apuesto. Regresamos con más. Si te arriesgaste 5 sacos, no puede ser posible. Más que nada, podría asegurarle 100% que por mi hijo. Hijo, y este es chiquito hermano que él me pide, pues prácticamente sí, siempre yo no soy la esposa. Vamos para poder darle a nuestro hijo. Mira que aplaudía, tú no sabes, tú no sabes. No se han emocionado que estaba cuando ganaste la prueba, de verdad que él es tu mayor admirador. Así es, verdad, yo agradezco igual a la producción, la oportunidad que se me ha dado, agradezco a los jurados, agradezco a ti por entrevistarme. No, gracias a ti por tener tu habilidad, siempre bien recibida. Y de una u otra forma agradecida con Dios, en primer lugar, porque si no es por él, nada sería en esta vida, siempre hay que destacarlo. Solo por Dios se puede lograr todo lo que se quiera, todo lo que se propone, y eso es lo que yo tengo en mi mente.